Hola, soy Javier Usobiaga, diseñador web y desarrollador frontend desde 2006. Y desde 2009 trabajo en mi propio estudio, Suite. Trabajamos el diseño de interfaz, la experiencia de usuario y el desarrollo frontend para instituciones y universidades. Uno de mis clientes de referencia es el Ayuntamiento de Barcelona, para el que he hecho proyectos como la plataforma online de participación ciudadana de SIDIM.org, también he hecho una aplicación educativa para el Barcelona Supercomputing Center o la web de la conferencia Full Stack Fest. Creo que las interfaces web tienen que ser sinceras y explicar su mensaje de forma directa, sin grandes artificios. La web vive en un cambio constante y cada día tenemos más herramientas que hacen nuestro trabajo más complejo, pero también más interesante. El cambio a la web responsive fue una gran revolución y las nuevas técnicas de layout web, como CSS Grid, están cambiando de nuevo las reglas del juego. Cada cierto tiempo nos toca reflexionar sobre nuestras herramientas, estudiar otras posibilidades y lanzarse a la aventura de utilizar algo que no habíamos usado hasta ahora y que nos va a permitir llegar mucho más lejos. En este curso de doméstica vamos a explorar muchas técnicas que podemos aplicar al layout de una web. Nos abrirá un montón de posibilidades a la hora de diseñar una web innovadora y creativa. Veremos cómo CSS Grid nos permite crear una retícula nativa en la web y Flexbox nos da mucho control en la alineación del contenido. Además, exploraremos diversas herramientas que nos van a dar mucha libertad. Para ello, os explicaré las unidades de Viewport que permiten tener tamaños tipográficos y tamaños de imágenes relativos a la ventana del navegador. Después veremos las formas poligonales de CSS6, porque en la web no todo tienen por qué ser rectángulos. Veremos brevemente las columnas en CSS y todo el potencial que tienen las variables en CSS. Pues entraremos de lleno en Flexbox, una herramienta que nos va a permitir alinear en el eje vertical y el eje horizontal de manera muy sencilla. Iremos un paso más allá y exploraremos el mundo de la retícula nativa, CSS Grid. Incluso estudiaremos temas avanzados como alineación, orden y anidación. Y por último, daremos el salto a la tercera dimensión, en la que empezaremos a estudiar las transformaciones 3D, las cabeceras fijas, las animaciones sincronizadas con scroll tipo parallax. Y para finalizar, te daré algunas ideas y recursos para que desarrolles tus proyectos. Para realizar este curso necesitarás unos mínimos conocimientos de HTML y CSS o haber hecho mi anterior curso de introducción al desarrollo web responsive. Además, necesitarás un ordenador y un editor de código. Yo te propondré algunos gratuitos. Este curso está dirigido a todos aquellos que quieran expandir sus posibilidades a la hora de diseñar y desarrollar una página web, ya sean profesionales o estén empezando en el mundo del HTML y CSS.